Feliz Pascua de Resurrección. Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya. Bienvenidos un día más a esta retransmisión desde Carrera Oficial que hace Canal 54, Televisión Municipal de Pozo Blanco, del paso de nuestras hermandades por esta calle real de Pozo Blanco. Estamos esperando ya que llegue a nuestros puestos de Carrera Oficial, como ven ustedes, la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús Resucitado y Nuestra Señora María Santísima de Luna. Ahí ven ustedes a los primeros nazarenos de esta hermandad, como decimos, en una mañana radiante, con calor, temperatura de 20 y muchos grados, casi 30, que por cierto que ha pillado a mucha gente también un poquitín con el paso cambiado, porque ayer veíamos en las redes sociales de la agrupación que se había adelantado toda la estación de gloria, que no de penitencia, esto es una estación de gloria, se había adelantado media hora, al parecer precisamente para preparar todo con tiempo, pues se había suprimido la misa de las 11, con lo cual en vez de salir la procesión a las 12, ha salido a las 11 y media, pero como decimos, ha habido cierto revuelo en ese sentido. Como decimos, muchísimo calor. Eso influye, entre otras cosas, pues que, como ven, la parte soleada de la carrera oficial está más bien desierta, y quien está en la carrera oficial pues tiene que usar el aire acondicionado manual, vulgo abanico, es decir, a condición de que muevas la mano tienes aire acondicionado. Y como decimos, en esta mañana, pues la gente buscando la sombra. Un día magnífico para la hostelería, porque tradicionalmente muchas personas antes de la procesión y sobre todo después se quedarán a comer por aquí. Un saludo, por cierto, para toda la gente que monta y desmonta la carrera oficial. Ahí tienen ustedes al encargado, precisamente cuando ya tenemos ahí a la cruz de guía. Y vamos con la primera banda. Thank you.
Alma de Dios, por la agrupación musical La Soledad. Y vamos con las saetas. Eugenia García, al cante. La saeta de Eugenia García. Y volvemos a esa cruz de guía, ya ahí en la embocadura de la carrera oficial, como ven ustedes. Y vámonos a la levantad. Ahí comprobando que se están cumpliendo los horarios, que se están cumpliendo, por cierto, porque teníamos prevista la entrada a las 13:15 y con puntualidad británica así ha sido. Por cierto, una cosa que nos han preguntado, nos encanta que nos hagan llegar sus dudas, sus preguntas. Cuando llama el capataz, eso es para que se preparen los costaleros, y lo primero que dice es: está la cola. La cola es el último costalero de la última trabajadera, el que está en el lado contrario al capataz. Y lo que le indica cuando dice la cola está, es que están todos los costaleros agachados y preparados para escuchar las órdenes. Habitualmente ahora debería de ir otro golpe,
con el que se pone la espalda recta, algunas cofradías directamente este se lo saltan y pasan al último, el famoso a esta es al cielo con ella. Lo le va a levantar, por cierto, un costalero.
sido la interpretación de la agrupación musical La Soledad, que acompaña este impresionante paso de misterio de Jesús resucitado, obra de Francisco Romero Zafra, que supuso un antes y un después tanto en la carrera profesional de este imaginero, como de hecho en la historia de la imaginería andaluza. Dirán ustedes, ala que exagerado. Lo cierto es que entre las iconografías de la pasión y gloria de Jesús, precisamente la iconografía de la resurrección en cuanto a tallas procesionales es una de las que menos definida está. Y de hecho habitualmente se representaba a Cristo pues incluso flotando de alguna manera con artificio artístico, lo que hacía que se confundiera no con el momento de la resurrección, sino con el momento en el que Jesús asciende a los cielos. Fue precisamente Romero Zafra, tras esta imagen, el que de alguna manera asentó esta imagen, y mucha gente, muchas cofradías, después pues han querido un resucitado como el de Pozoblanco. A partir de ahí, como decimos, la iconografía ha quedado muchísimo más clara. Vamos a la siguiente levanta. Thank you.
Magnífica de nuevo la interpretación de la agrupación musical La Soledad. Por cierto, son los mismos músicos que vieron ustedes tras el paso de La Soledad el Viernes Santo. El uniforme varía. Es preceptivo que el Viernes Santo toquen con el uniforme de penitente, pero se diseñó un uniforme de gala que es el que han visto ustedes en el día de hoy. Y ven ustedes en imágenes la nazarena de esta hermandad, como ven ustedes, vestida con vestido negro, pero a diferencia de las nazarenas, por ejemplo, del Jueves Santo, llevan peineta de teja y la mantilla española, pero de color blanco, denotando precisamente la alegría. Y ahí tienen ustedes el traje de los nazarenos, blanco, excepto por esos ribetes, el interior de la capa de azul celeste, lo mismo, denotando también la alegría de este momento, cuando ya aparece por ahí el estandarte de la Virgen de Luna. Y por cierto, inmediatamente detrás una representación de la cofradía de la Virgen de Luna, la que procesiona, la que encargada de traer y de llevar al santuario a nuestra patrona. Me van a permitir también que aprovechemos para toda una serie de cuestiones. Lo primero, agradecerle lo más grande, lo más grande a la familia Abas Moreno, su colaboración de tantísimos años ya. La familia que vive justo en el piso superior del edificio del siglo XX, de toda la vida. Muchísimas gracias por su colaboración en estas retransmisiones, por ser como son. Muchísimas gracias. Y otra cuestión que quiero dejarles también clara, porque durante estos días me felicitan por las retransmisiones. Nada de esto sería posible sin el resto del equipo. Aquí en el ayuntamiento, Nacho Solaz, enfrente de en la otra punta de la carrera oficial, junto a la tribuna de autoridades, Javier Moreno. Y un saludo también a nuestro compañero Florencio Herruzo, que este año no ha podido estar con nosotros. ¡Seguimos!
Bien, pues como ven, el paso de misterio de Jesús resucitado, que se encuentra ya en la entrada, no, en la salida, el palco de autoridades de carrera oficial, mientras que el baldaquino de Nuestra Señora María Santísima de Luna se encuentra ya pues en la parte del arco del ayuntamiento, donde va a tener lugar una nueva saeta, en este caso a cargo de Laura Garrido. Thank you.
Esta mañana despierta tan llena de sentimientos que ya susurra mi boca que grite a los cuatro vientos. Cuántas veces te soñé de imaginarte en silencio, de besarte con la brisa, de sentirte con el viento. Que mi alma se desboque con el perfume a mí y que este amor tan inmenso pueda inclinarse ante ti. Me cela, ay, me cela, trae la cerquita de mí, que quiero tenderle mi mano y ofrecerle mi sentir. Me cela, ay, me cela, trae la cerquita de mí, que quiero tenderle mi mano y ofrecerte mi sentir. Ay. Alégrate, madre, hoy tu hijo subió a los cielos para salvarnos a nosotros y darnos su amor eterno. Hoy te canto, madre mía, desde el fondo de mi alma, solo a ti, Virgen bonita, mi consuelo y esperanza. Canto gritos verdaderos que mi voz llegue hacia ti y esta cuadrilla te baile siempre delante de mí. Me cela, ay, me cela, trae la cerquita de mí, que quiero tenderle mi mano y ofrecerle mi sentir. Me cela, ay, me cela, trae la cerquita de mí, que quiero tenderle mi mano y ofrecerle mi sentir. ¡Ay! Mi sentir. Ha sido la saeta de Laura Garrido, acompañada, por cierto, de Paco Páez, a la guitarra. Porque en Pozo Blanco, otra cosa a lo mejor no, pero arte que sobra. Bien, pues la situación es como sigue. El paso de misterio, como ven ustedes, delante de la tribuna de autoridades. El paso de la Virgen dispuesto a entrar en carrera oficial. Thank you.
Otro de los clásicos del repertorio soledano, la saeta. Y vamos ya con el paso de Nuestra Señora María Santísima de Luna. Thank you.
Dijo en una ocasión un compositor ruso totalmente subyugado por la belleza artística y formal de una procesión de Semana Santa en Sevilla, Igor Stravinsky, en el 1921, le dijo a un amigo suyo, también compositor, Diaghilev, que estaba viendo lo que oía y que estaba oyendo lo que veía. Insistimos, es difícil, más allá del sentido religioso que puedan tener las procesiones de Semana Santa, lo cierto es que es difícil sustraerse a la belleza formal de esta procesión, esa maravilla de música interpretada por la Sinfónica de Pozo Blanco, esos dorados, esos bordados que podemos ver relumbrando a pleno sol, el olor, que es una pena que no les podamos llevar a ustedes, con el incienso, con esa primavera ya incipiente en los pedroches, un auténtico cúmulo de belleza de todo tipo, del que nos sentimos absolutamente privilegiados de poder acercarles a sus casas, a todas las personas que por una razón u otra no puedan salir a la calle. Saludos, abrazos muy cariñosos y muy tarugos desde Pozo Blanco a todos los rincones del mundo, donde sabemos que hay gente que nos sigue en Estados Unidos, en México, en China, incluso en Arabia. De verdad, un auténtico privilegio llevarles un año más la Semana Santa de Pozo Blanco a todos ustedes. Ahí ven ustedes en pantalla, por cierto, una de las insignias, bueno, dos insignias en concreto. Bueno, esta primera es la bandera corporativa, tiene otra que es la sacramental. Les recordamos que el nombre de esta cofradía es Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Jesús Resucitado y María Santísima de Luna. Cuando al fondo ya se ha levantado la Virgen, les dejamos con la Sinfónica de Pozo Blanco. Thank you.
Magnífica la interpretación de la Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco. También tenemos que comentarles que ha sido un periodo muy complicado para las bandas de música en general, porque bueno, han podido comenzar a ensayar hace relativamente poco. Con todas las restricciones de la pandemia, pues lógicamente no se podía meter a mucha gente en lugares cerrados, juntos. Y como decimos, hoy la verdad es que se está conjugando todo, magnífica, las dos bandas que acompañan un día espléndido. La alegría simbólica de este día y una cofradía en la calle que es todo esplendor. En primer plano pueden ver la representación, como decíamos, de la cofradía de la Virgen de Luna, de la Virgen de Luna de la Romería. Ahí pueden ver al alférez abanderado. Bueno, no lo pueden ver, está tapado con esa bandera de gran tamaño. Ya hicimos referencia a ella durante la madrugada, porque la de los sayones tiene un tamaño similar. Juan García, el capitán. Detrás, parte al menos del equipo de camarería de la Virgen de Luna. No todo, pero sí parte. Y al fondo, el baldaquino de Nuestra Señora de Luna. Y la Virgen que se va a poner de nuevo en marcha. Thank you.
poquito a poco, Mariajo, ven a ver frente con ella. Así. En este momento nos van a permitir que recordemos un poema de Rudyard Kipling, El tumulto y el vocerío se extinguen, mueren los capitanes y mueren los reyes, queda tu sacrificio, un humilde y contrito corazón. Señor Dios de las batallas, permanece todavía un momento con nosotros, no sea que olvidemos, no sea que olvidemos. Desde Canal 54 ha sido todo un privilegio volver a llevarles la Semana Santa de Pozo Blanco en su carrera oficial. Volveremos, Dios mediante, el próximo año. Feliz Pascua de Resurrección. Aleluya, aleluya. De momento, ahí se quedó. Muchas gracias.